para sonorizar esta área de audiencia, y dado que no es demasiado grande y que además el espectáculo ha pedido que se retire el puente de iluminación frontal, ya que no lo necesitan, se ha optado por instalar un line array estacado encima del escenario. Como vemos, el line array se ha estacado sobre un cajón de subgraves. Concretamente se trata de 3 cajas de line array QSC no autoamplificadas. Para mantener las partes separadas y poder llegar más lejos, lo que se ha hecho ha sido poner todas las cajas en 0 grados. 0 grados entre la caja de arriba y la caja del medio, y también 0 grados entre la caja del medio y la de abajo. Por el otro lado vamos a ver exactamente lo mismo. Como tenemos 0 grados entre la caja de arriba y la del medio, y 0 grados entre la del medio y la inferior. Se trata de un sistema USC WL3082. Tira más. No autoamplificado. Lo podemos ver cómo utiliza Spicon, concretamente Spicon de 8 polos, NL8 FC. Por tanto, si vemos aquí su leyenda, podemos ver que de esos 8 polos, esta caja utiliza 6, ya que es una caja triamplificada de 3 vías activas. La vía de graves LF, que utiliza los pines más 2 y menos 2 de este Spicon. La vía de medios, que utiliza los pines más 3 y menos 3. Y la de agudos, que usa más 4 y menos 4. Además, podemos ver que los pines más 1 y menos 1 pone through, es decir, que los bypassea o que los descarta, no los utiliza. ¿Por qué? Porque los va a utilizar el sistema de subgraves que tenemos aquí. Si nos fijamos, podemos ver que el subgrave utiliza los polos más 1 y menos 1, y el más 2 y menos 2 ya los bypassea, es decir, ya no los utiliza. Además, aquí nos lo explica en la leyenda final, nos dice que el subgrave se va a quedar esos 2 polos más 1 y menos 1, y el resto se van a ir hacia las cajas de line array para la vía de graves, medios y agudos. Por tanto, lo que hacemos es, desde la tapa de potencia, conectamos este Spicon de 8 polos, y luego, como están linkados internamente sus conductores en paralelo, como hemos visto en otro vídeo, paralel, llevamos este Spicon hacia el primer line array, y este line array se encarga ya de llevarse los 6 polos correspondientes. Es decir, que cada vía va a tomar solamente los polos que necesita. Este de aquí toma 6 polos y el subgrave pilla 2 polos. Además, podemos ver cómo se han linkado las 3 cajas de line array en paralelo mediante latiguillos cortos de Spicon. De esta caja inferior tenemos un Spicon que va a la del medio, y de la del medio tenemos una que va a la de arriba. Este sistema de QSC es totalmente procesado. Aquí podemos ver que necesita un controlador, es decir, un procesador de sistemas dedicado. ¿Por qué? Porque al ser un sistema activo pero no autoamplificado, necesita toda la corrección y procesamiento de las vías, es decir, la ganancia de cada vía, la polaridad, el retardo, etcétera. Por tanto, desde aquí ya no hace falta ni descargarse presets ni que nosotros configuremos nada manualmente, ya que simplemente se carga el preset, por ejemplo aquí el preset de 3 vías. Por tanto, la señal de la mesa de mezclas entra en este controlador, y ya este controlador, sus salidas se llevan a las diferentes etapas. Vamos a explicar todo el encaminamiento de la señal de audio en estos line arrays QSC. Todo empieza enviando la señal de la mesa de mezclas a este controlador o procesador de sistemas, que también hace de crossover. Si nos fijamos por la parte de detrás, podemos ver que la mesa de mezclas
los canales L y R llegan a las entradas input que tenemos aquí A y B del procesador. Y luego tenemos 8 salidas. 4 salidas XLR, que son estas 4 de aquí, que van a ir a las vías de subgraves, graves, medios y agudos de el line array de la derecha, incluido el subgrave. Y luego tenemos otros 4 XLR que van a la vía de subgraves, graves, medios y agudos de el otro line array con sus subgraves. La etapa de abajo, la etapa QSC Powerlite PL380, que tiene un canal para el subgrave izquierdo y el otro canal 2 para el subgrave derecho. Luego tenemos que la vía de graves se envía un XLR Canon al canal 1 de esta etapa, que es para la vía de graves izquierda, de todo line array izquierdo, y el 2 para todo el line array derecho, la vía de graves. Luego tenemos esta etapa para la vía de medios, concretamente para la vía de medios de las 3 cajas del line array izquierdo, y estas 3 del derecho se manejan con este canal número 2. Y por último tenemos esta etapa de potencia, que tiene menor potencia, es otro modelo inferior de menor potencia, el PL340, que se dedica a la vía de agudos. Concretamente, el canal de potencia número 1 alimenta la vía de agudos de las 3 cajas de line array de la izquierda, y el 2 alimenta a la vía de agudos de los line array de la derecha, concretamente a las 3 cajas que están linkadas en paralelo entre ellas. Por último, lo que se hace es mecanizar todo el cableado de potencia de las 4 etapas. Concretamente, tomaremos los 8 polos de las 4 vías y lo mecanizaremos en este spicon de 8 polos que tenemos aquí para el line array izquierdo. Concretamente, tomaremos los polos del canal 1 de la etapa superior, correspondiente a la vía de agudos del line array izquierdo, estos 2 polos de aquí, que serán los polos más 4 y menos 4. Luego tomaremos los 2 polos de la etapa de medios, que serán los polos más 3 y menos 3 del spicon, correspondientes a la vía de medios del line array izquierdo. Luego tomaremos los 2 polos del canal 1 de la etapa de graves, que serán los polos más 2 y menos 2 del line array izquierdo. Y por último tomaremos los polos más 1 y menos 1 del canal, los polos positivo y negativo del canal 1 de esta etapa de potencia, que serán el más 1 y el menos 1 para la vía de subgraves. Por tanto, ya tenemos 8 polos, 2 de subgraves, 2 de graves, 2 de medios y 2 de la etapa de agudos. Esos 8 polos los llevaremos mecanizadamente a este spicon de 8 polos para poderlos llevar al line array, que como hemos visto, entra la señal de potencia al subgrave, toma los polos más 1 y menos 1 y luego envía por otro spicon en paralelo de 8 polos el resto de potencia para el resto de vías, es decir, los polos más 2 menos 2, más 3 menos 3 y más 4 menos 4. A continuación haremos lo mismo con el line array derecho, es decir, tomaremos los polos más 4 y menos 4, que son estos 2 polos que tenemos aquí abajo del canal 2 de la etapa superior, y los llevaremos al segundo spicon que tenemos aquí, que van para el line array derecho. Luego haremos lo mismo con la vía de medios del canal 2, son estos 2 polos que tenemos aquí. Luego haremos lo mismo con la vía de graves, canal 2 de la otra etapa, que serán los polos más 2 menos 2, y por último el canal 2 de la etapa de abajo, que es para los subgraves, es decir, más 1 y menos 1, canal 2 de esta última etapa, que van esos 8 polos en total a este segundo spicon correspondiente al line array derecho.
always said that I was old.